Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, espero que estén bien. Un abracito a todos. Estamos muy contentos de jugar al Gildare. Yo la verdad que me lo paso bien, aunque a veces rabieteo un poco porque me matan o lo que sea, pero lo estamos pasando muy bien. Estoy pendiente de las noticias nuevas que vayan saliendo del juego. Estaremos muy pendientes de esto. Y hoy vamos a hablar, o quiero comentarles, cuál es mi build favorita para autómatas. Yo ya hice una build favorita para terminados, y ahora les voy a contar cuál es mi build favorita para, en este caso, autómatas, que creo que está muy buena. También hay que decir que en este juego las builds, pues a veces hay algunas que son muy buenas complementando al grupo, ¿vale? Es decir, si uno lleva para matar bichos grandes y otro lleva para matar bichos pequeños, está muy bien. Pero uno trata de buscar builds que valgan para todo, pues para ser más versátil y poder encajar incluso con cada grupo de matchmaking. Sí que les recomiendo que cuando jueguen con amigos, sobre todo cuando jueguen con amigos, prueben cosas diferentes, ¿vale? Porque lo van a pasar mejor, van a divertirse. Y bueno, yo voy a probar, voy a llevar esto para matar esto, yo esto para matar esto, y se va compensando el grupo, porque al haber una comunicación importante en el grupo, pues esto es genial. Bueno, a mí lo que más me ha gustado para terminados, para autómatas, es esta armadura. Me gustó mucho, es la armadura final que sale en el pase estándar. Es una armadura que tiene 50% de probabilidad de no morir al recibir daño letal. Esto, hay otras armaduras que lo tienen, que son estas de aquí, ¿vale? Y que antes no lo ponía y había que verlo en inglés, ya está en español, ya lo podemos ver en español, ¿vale? Y podemos ver cómo son, cómo están las armaduras, ¿vale? Lo mejor en principio para luchar contra autómatas teóricamente sería una armadura pesada, pero como las armaduras pesadas en el juego no están, no son muy meta, no están muy optimizadas, aunque son divertidas y en algún momento se pueden usar de la manera apropiada, que esto ya lo dijimos en otro vídeo, pues a mí me ha gustado mucho llevar esta. Esta en concreto es una armadura. Ahora hay una modificación, pero es por el casco, ¿vale? El casco. Normalmente esta armadura, bueno, es que ahora llevo un casco. Lo voy a quitar para que vean la diferencia, ¿vale? Voy a cambiar de casco. Y en la armadura realmente es de 100, 500, 100, como prácticamente la mayoría de las armaduras medianas, ¿vale? Pero estas armaduras que tienen 50% de probabilidad de no morir al recibir daño letal, para mí son de las mejores del juego, ¿vale? Están las ligeras, que obviamente las ligeras son las mejores que hay, sobre todo contra termínidos, y cuidado, que también funcionan muy bien contra autómatas, pero las intermedias a mí me funcionan muy bien contra autómatas, y dentro de las intermedias, a mí las que más me gustan son las que tienen 50% de probabilidad de no morir al recibir daño letal, porque esto, créanme, que te salva de muchas. Te salva de muchas. Y previene de todo el sangrado en un caso de hemorragia en el pecho. O sea, es un arma bastante defensiva. Si además la llevas con este casco, ¿vale? Que este casco es el que yo le he puesto. Este casco tiene una peculiaridad, ¿vale? Que da, quita un poquito de velocidad y da un poquito más de armadura. No llega a ser la armadura, obviamente, que te va a dar una pesada de 150, pero sí que te da un poquito más de armadura, te ponen 106 de armadura. Ese poquito es significativo, o sea, no es que sea la leche, sea importante y tal, pero es significativo y es importante, ¿vale? A cambio, te quita un poquito de velocidad y aguante, pero con esto vas bien, ¿vale? Entonces, esto sería lo que yo llevaría puesto, o es mi armadura, en este caso, favorita para luchar contra autómatas. También hay que decir que las misiones de 15 minutos puedes llevar una armadura pesada, porque ahí no te mueves mucho, pero bueno, eso es otro tema. En cuanto a las armas que yo llevaría aquí, las armas, esta me parece una de las mejores armas que hay contra autómatas, porque las escopetas, que son excelentísimas en el juego, sobre todo esta que quema bichos, esta quemadora de bichos es bestial, pero las escopetas, sobre todo esta, no hacen, no tienen tanta perforación de armadura, con lo cual no son tan buenas para los autómatas. Son buenas, mejores que otras que hay por ahí, pero me gustó muchísimo esta. Esta, en cambio, no la usen, ni está malísima, la Dominador, ¿vale? Pero esta, que es también el último arma que te dan, ahora veremos dónde se coge, esta arma es buenísima para que la lleven, ¿vale? Contra autómatas. Luego, en secundaria van a llevar esta pistola, pues aquí tienen la pistola esta, y la granada, la de impacto, ¿vale? La granada van a llevarla de impacto. ¿Dónde se consiguen esas armaduras? Bueno, pues en el pase estándar. En el pase estándar van a tener la armadura, lo que es el pecho y el arma. Al final, ¿vale? El pecho y el arma. Y el casco lo tienen en el pase premium,
¿vale? Lo tienen el pase premium aquí, al final, ¿vale? Que no tienen este casco porque no tienen el pase premium, póngase otro casco cualquiera y listo. Y tiramillas, ¿vale? Otro casco cualquiera, listo. Creo que hay al. No sé si hay alguno más que tenga defensa. Creo que no. Por lo menos los que yo he comprado en la tienda y demás. Ninguno de ellos. Y recomiendo eso. En cuanto a estratagemas. Estratagemas las mejores para mí para llevar contra bichos. Obviamente vamos a llevar el cañón de riel. Vamos a llevar el láser orbital. ¿Vale? Y vamos a llevar la mochila. ¿Dónde está la mochila? Escudo. Esta. La mochila. Esta. Ay, perdón. Esta no. Esta no. La otra. La mochila escudo. Que está por aquí. Esta. La mochila SH-32. Porque al llevar una armadura pesada. Pero no de las de placas. No de las pesadas. Sino una armadura intermedia. A la cual le vamos a subir un poquito de armadura. Y además llevamos este escudo. Créanme que aguantas muchísimo. Con esta gente, hoy he estado yo jugándola, bueno, llevo varios días probándola, sobre todo hoy he estado y sobrevivo todas las partidas con autómatas, por lo menos en nivel, hasta nivel 8, sin problemas, ¿vale? Lo mismo que pasaba con la ligera que hablamos en el tema de los termínidos, por lo tanto, mochila de escudo, fundamental, y luego yo suelo llevar el águila... El del gran bombazo, por ejemplo, pueden llevar la bomba de 500 kilos para destruir cosas, para destruir sitios, sobre todo para cuando tengo que destruir instalaciones. Llevo esta, porque a los grandes, a los titanes de Bilis, a los grandes, los elimino con el láser orbital. Yo he probado incluso esta build en vez de llevar la mochila de escudo con la mochila de cohetes y es muy divertida, también la recomiendo, pero sobrevives y vas muchísimo mejor yendo con la mochila del escudo, ¿vale? Yo llevaría esas, ¿vale? Llevaría esas estratagemas que yo considero la mejor. Y a mí esta es la build que me resulta descaradamente la más divertida y la más eficiente y la más superviviente contra autómatas, contra autómatas. Por lo tanto... La recomiendo totalmente. Como digo, no sé si habrá algún casco más que pueda tener eso. Creo que no. Creo que no hay ningún casco más defensivo, si no me equivoco yo. Pues ya los probé yo. Sabemos que hay algunos que dan este, que te hace correr más, pero no, aquí lo que me interesa, el equilibrio de lo que busco, no es correr más. Además, lo bonito también del juego es variar, ¿no? Poder variar un poquito y decir, bueno, con termínidos llevo esta. Mi favorita es esta y con autómatas mi favorita es esta y luego aparte de eso pues vamos probando, vamos divirtiéndonos y vamos usando otras que tengamos favorita. Bueno, pues esto es todo, espero que les guste. En el directo que hay inmediatamente anterior a este vídeo en el canal yo he estado hoy todo el día con esta armadura, vale, para pues lo pueden ver cómo se lleva, cómo se maneja, cómo sobrevives, cómo aguantas, que aguantas muchísimo y bueno, y está bastante bien, señores. Un abracito a todos, cuídense, chao, chao.